Buen día, Juan Manuel Partida, altoparlante. Decirles que el gobierno de Sinaloa está al borde de la locura. Ahora resulta que los hijos del gobernador Rubén Rocha Moya quizá demanden a la UAS porque ya no les está pagando sin ir a trabajar. Increíble. Vean este trabajo que les preparé. ¿Qué trabajo desempeñaban sus dos hijos? Pues Eneida, maestra de informática, Ricardo en el área de investigación e innovación. En innovación, ahí lo contrató de la universidad. Y pues pueden decir que no hacían nada, que eran aviadores, que pueden decir todo lo que gusten y quieran. Pues es que eso es parte de lo que supone. Y lo pueden decir, ah, bueno, pero ¿qué tienen que hacer? Es probarlo. Les comparto de nuevo imágenes del portal de transparencia de la UAS, luego de que en su conferencia semanera de este lunes 15 de julio el gobernador Rubén Rocha Moya se fingió ignorante sobre las razones de por qué corrieron a sus dos hijos en esa institución. El propio mandatario estatal aceptó antes lo que acaba de negar, pero con enorme cinismo dijo entonces que no había ninguna ilegalidad por parte de sus muchachos. Más pruebas presentamos, a ver si le refrescamos la memoria al olvidadizo y a uno que otro aplaudidor. Nota de su periódico aliado Noroeste, con el gobernador aceptando que sus hijos cobran sin trabajar. Y luego se le olvidó. El Sol de Sinaloa, con la confesión por parte de Eneida de que le pagan salario en la UAS. Ah, pero no le pagan prestaciones, dijo, o sea, como si fuera una gracia. Estas raterías de los hijos de Rubén Rocha fueron informadas y cuestionadas en medios de fuera de Sinaloa con un silencio muy evidente en lo local. Unos pocos ejemplos de muchos que hay. Los portales informativos de Joaquín López Dóriga. De Eje Central. Y de Al Tiempo. Señalando a los hijos aviadores del gobernador. Son unos pocos ejemplos, reitero, porque fue noticia nacional, entre comillas. Información obtenida también en el portal nacional de transparencia que le mostramos. Es una prueba de lo que al gobernador se le olvida. Quien les habla, Juan Manuel Partida Valdés, presentó solicitud de información a la UAS sobre los sueldos pagados ilegalmente a los dos hijos del gobernador de Sinaloa. Todavía el presente año, Eneida cobraba 33.551 y Ricardo 27.084 pesos mensuales. Estamos hablando de mucho dinero, porque les pagaron sin trabajar por lo menos durante más de 2 años, aunque nos aseguran que son bastante tiempo más. Con lo comentado al principio, que es completamente de locos, o sea, eso de que, pues ahora resulta, según el gobernador, que es ilegal despedir a quienes cobran sin trabajar. Gobernador corrupto que protege a sus hijos corruptos. Así descomunal es el cinismo del narco gobernador de nuestro querido estado.